No, good afternoon. ¿Cómo estamos? Clase, porque... Okay, hello, hello, good afternoon. Ya casi damos inicio. Just give your classmates some minutes so they can join the class. ¿Cómo estamos, Lupita? Ya la veo por acá en la clase. También veo a Ivania. Hola, Jorge, teacher. Josué, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. ¿Me permite un segundito? Voy a atender una llamada bonita. Ok. Hola, Miss. Hello, hello. ¿Qué tal? I'm good, and you? Tell me, how are you? Good. You're good. You're good, too. Very good. Bien. Mire, por cierto, aprovechando, lo sentimos porque... Bueno, creo que solo Rita y yo tenemos el problema con la cámara, que no la podemos poner, no nos funciona. No les funciona, sí, fíjense que estaba revisando incluso Zoom, ayer la configuración de Zoom, y los que me aparecían con cámara apagada no los podía ver, o sea, en la pantalla. Entonces ahorita ya configuré, y quizás por eso no los había hecho participar, porque no los veía, pero ahora sí ya, no importa si tienen cámara apagada, ya me aparecen acá en mi pantalla principal. Así que hoy sí vamos a participar. Don't worry, Ivania y Rita. Sí. Incluso si yo apagaba mi cámara, no aparecía yo. Qué raro, porque estaba viendo la grabación. Pero ahora sí, no importa que tengan cámara apagada, yo sé que están ahí y la vamos a hacer participar. Okay. Sí, va a disculpar que no la podemos poner, pero sí tenemos ese inconveniente. Ah, ok, no se preocupen. Gracias. There we go. Okay, un minuto más y vamos a hacer un repaso para que vayamos enlazando todos los temas que hemos visto. Okay, solo me dan un minuto, abro la plataforma. Just give me one second. Here we go. Bien. Okay, I'm ready. Siempre tenemos, estamos viendo bastante gramática y en caso que no la logremos copiar, voy a compartir ahorita la información o las diapositivas para que ustedes solo se concentren en escuchar la indicación o los ejemplos de la clase y no nos perdamos, ¿ok? Porque a veces hay mucha información que presentar. So, look, this is class number 3. ¿Se acuerdan que vimos en la primera clase? First and second class. ¿De qué estuvimos hablando? Adverbs, adjectives, y creo que solamente, ¿verdad? Hemos hablado de adverbs and adjectives. Can you give me some examples of adjectives? Ejemplos de adjetivos. To describe places. Beautiful. Okay. Interesting. Interesting. Crowded. Dangerous. Dangerous. Boring. Boring place. Okay. Adjectives. Fue nuestro primer tema. El segundo tema fue adverbs. Adverbs. ¿Cuáles eran los adverbs que veíamos ayer? What are the adverbs? Two. Extremely. Extremely. Very. Very. Really. Really. There we go. Let me show you the picture.
Y ahora le vamos a agregar algo más, como una cadena, para que ustedes sepan distinguir qué más le vamos a agregar. Ya vimos los adverbs, adjectives, y cómo utilizamos adverbs and adjectives together. ¿Qué viene antes del adjetivo? El adverb. Adverb. Y una de nuestras oraciones in this example, si se fijan, la más larga que tenemos. New York is too noisy and it's too crowded for me. Si se fijan aquí en este ejemplo, tenemos dos ideas enlazadas. Dos oraciones hablando de New York y van enlazadas. ¿Qué nos une las dos oraciones? ¿Qué palabra? Miren, el and. Entonces ahora vamos a estar viendo cómo se le llama a esa parte gramatical. And. Vamos a seguir. Es como una continuidad. Vamos juntando todo el contenido que vamos viendo. So, the topic that we have for today is conjunctions. This topic is in section number one. Siempre sigue en la sección uno, ¿ok? Today, let me see. Yes, probably we are going to have section number two. That is very important for us to cover this topic, conjunctions o las conjunciones. En español también tenemos muchas conjunctions. Ese es el tema. Topic number three from week number one. Les muestro ahorita qué son las conjunciones. Como se ven, tenemos tres tipos de conjunciones. Three types of conjunctions. Ok, here we go. Vamos rapidito porque sí hay mucha información que presentar. Look. Conjunctions. If you see, we are talking about places. Los ejemplos que tenemos siempre son de dando opinión de lugares, okay? Using adjectives, using adverbs. But in this case, we are going to link. Vamos a juntar frases o palabras, o en este caso, dos expresiones sobre el mismo tema para dar una sola opinión. Cuando nosotros estamos aprendiendo inglés, it's very common, muy común, de que hagamos oraciones simples o también podemos hacer oraciones muy cortas, okay? The idea of conjunctions is for us to give more advanced examples. Esa es la idea de las conjunciones, que tengamos oraciones más elaboradas, siempre dando la misma idea, okay? Look at the definition that we have here. Empecemos por la definición. How do conjunctions work? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo funcionan? Conjunctions are words. Así de simple, son palabritas, palabras que me unen otras palabras, frases o cláusulas. Recuerden que en clauses es lo mismo que una oración. Clause or sentence. Okay. So conjunctions are words that link other words, phrases or clauses together. Now look at the examples. The ones that are in bold. Las que están en negrita. Bold. ¿Cuáles son? Ayúdenme a identificarlas. In. And, but. ¿Qué más? Though. And however. Okay. What can you notice? ¿Qué pueden ver en la primera oración y en la segunda? ¿En dónde se encuentra la conjunción? At the beginning, in the middle, or at the end? In the middle.
In the middle. Very good. Two examples in the middle. And in sentence number three, number four, where can you see the conjunctions? At the end. At the end. Okay. Ya vamos viendo las diferencias. Hay algunas que las puedo ocupar en medio de la oración y hay otras que las puedo ocupar al final de la oración. Probably in this class solo vamos a ver cuatro ejemplos porque hay una lista muy grande de conjunctions. A lot of conjunctions. Y de las más usadas, las más comunes son estas. And, but, though, and however. Very good. Let's continue. Here we go. Sigo la explicación. Si se fijan, tenemos cuatro oraciones. Sentence number one, number two, sentence number three, and number four. Esta es la cuatro, ¿ok? Number one, two, three, and four. Look at sentence number one. ¿Qué tipo de comentario está dando la oración número uno? A positive comment or a negative comment about Los Angeles. ¿Qué opinión están dando? Los Angeles is a big city. No está diciendo nada negativo. Y the weather is nice. Bien. Look at sentence number two. En la oración número dos, tres y cuatro. Hagamos lo mismo. Identifiquemos qué tipo de comentario están dando. A negative comment or a positive comment. Boston is a big city, but it's not too big. Negative. Oh, negative. It's a big city, it's not too big though. Negative. It's a big city, it's not too big, however. Okay. ¿Qué podemos ver en las 2, 3 y 4 que estamos utilizando? Not. Not, ¿ok? ¿Cómo expresando qué? Que no es tan grande. O comparando, que sí es grande, pero no tan grande. ¿Ok? Sí, pero no es. So, podemos utilizar las conjunctions cuando tenemos affirmative and, or llamémoslos positive or negative comments about the place. Podemos mezclarlos incluso. Puedo tener un comentario positivo y contrastar. Ah, pero también esta parte es negativa del comentario que estoy dando. O puedo tener dos comentarios negativos en una oración. Pero la idea más que todo casi siempre es contrastar o unir ideas. Ok, let's continue. Let me give you some examples. Veamos los ejemplos. Las conjunciones. Conjunctions allow you to form complex, elegant sentences. Miren, oraciones más complejas, oraciones más elegantes, and avoid. ¿Qué será esto? Avoid. Tenemos nuevo vocabulario. Avoid shop. Shoppiness. ¿Qué significa avoid? What is the meaning of this verb? Avoid. Evitar. Y evitar, ¿qué es chop? Shoppiness viene del verbo chop. Cortar pedacitos. Y evitar como esos pedacitos de muchas oraciones pequeñitas. Esa es la idea de las conjunciones. Look at an example. Veamos un ejemplo. Como les dije, cuando aprendemos inglés, it's very common to use short expressions. Muy común usar oraciones bien cortitas. Digamos que nos estamos presentando, introducing ourselves. Y hago oraciones bien cortitas. For example, digamos, se está presentando Kevin. Kevin dice, my name is Kevin,
Y luego Kevin sigue presentándose. ¿Y qué más puede decir? I like soccer. And I am a boy. Look. Three sentences. Pero si yo quiero sonar un poco más elegante, más avanzado, ¿cómo harían ustedes para unir esas tres ideas? My name is Kevin. I like soccer. I am a boy. En una sola oración. ¿Alguna idea? ¿Cómo unen toda esa información en una sola oración? Ideas. Who wants to try? I am, I am Kevin. I am a boy. And I like soccer. Okay. Very good job, Gabriela. I am Kevin, or my name is Kevin. I am a boy. And I like soccer. Very good. ¿Alguien más que pueda probar? Porque yo tengo otra forma de unir estas tres oraciones en una sola idea. ¿Alguien más? Who wants to try? Si no, look at this one. I am a boy named Kevin. ¿Y qué nos falta de la información? ¿Qué más está diciendo? And I like soccer. Look, tenemos ya una oración más completa, la misma información, solo que en lugar de decir tres oraciones completas, hago una sola. I am a boy named Kevin and I like soccer. Para eso nos sirven las conjunctions. Si se fijan, hay puntuación que tenemos que respetar. Before a conjunction, we are going to have this, una coma. We are going to place a comma before a conjunction. Pregunta sobre este ejemplo. Pregunta sobre el ejemplo. My name is Kevin. I like soccer. I am a boy. Les doy tres ejemplos y ustedes hacen una oración. Let me see. My name is... tell me a name. Díganme un nombre. Let me see. Charlie. Charlie, okay. My name is Charlie. ¿Qué le gusta a Charlie? The girls. Mm-hmm. Girls? Yes. I like girls, dice Charlie. ¿Y qué país le gusta a Charlie? What country do you like? Guatemala. Do you love Guatemala? Yeah, of course. Yes, it's beautiful. It's a beautiful country. Okay, tres ideas. My name is Charlie. I like girls. I love Guatemala. ¿Cómo hacemos una sola oración con esa información? Es un momento de practicar. Veamos. Or Carlos, you can even try. Se puede probar. I am Charlie. I love Guatemala and girls. Okay, very good job. Si se fijan, hizo una sola oración. One more time, can you repeat that information? I am? Charlie. Charlie. Mm-hmm. And I love Guatemala. Oh, and? Girls. And I love Guatemala. Oops. Guatemala and girls. Bien, si se fijan, tenemos dos and. ¿Cuál sería nuestra conjunción? Tell me.
la palabra en sí es como y. O sea, yo quiero adicionar algo. Adicionar, muy solo, bien. Pero solo se ocupa en gramaticalmente para mencionar una característica, un lugar, o eso me gustaría que me lo explicara bien, o sea, en qué momento ocupo y. O sea, porque en español yo puedo decir, ah, a mí me gusta y, pero en inglés gramaticalmente, o sea, la palabra en, ¿para qué básicamente es, se debe ocupar? And puede ser para usarlo como correlativo, cuando estamos enlistando varias cosas, una lista. Ok, I went to the mall, fui al supermercado tal vez, y compré apples, grapes, and para enlistar. O puede ser también en este caso, si se fijan, como una conjunción para adicionar información. Para eso sería cuando lo usamos para enlistar, solo es para darle seguimiento, ¿ok? Y para adicionar información o para resaltar. Y aquí es un buen ejemplo, el que poníamos anteriormente. Los Ángeles es una ciudad grande. Ah, pero quiero dar un comentario extra de la misma ciudad. And the weather is nice. ¿Se fijan la diferencia? En el número uno no estoy enlistando. No estoy haciendo un correlativo de ítems, sino que tengo mi primera oración, Los Ángeles is a big city. Si solo digo Los Ángeles is a big city, funciona perfectamente la oración. Tiene lógica, tiene sentido. Y el clima es nice. Si se fijan, si también yo digo the weather is nice, también es una oración completa y tiene lógica. Pero necesito resaltar que estoy hablando del mismo lugar. En este caso, Los Angeles. And the weather is nice. O sea, que ahí podía agregarle a esa oración, así como usted dice, Los Angeles is a big city. And the weather is nice, and the beautiful fish. Okay, very good job. Aquí, si queremos agregar un comentario extra, ¿cómo lo haríamos, Carlos? Diríamos, Los Ángeles is a big city, comma, the weather is nice, and, y decimos la última idea enlazada con and. Mm-hmm. Si quisiéramos dar cuatro comentarios de Los Ángeles, las unimos las cuatro ideas con comas y al final decimos and y damos el último comentario. Solo una vez. El último es como y que yo quiero finalizar. Exactamente. Okay. Las conjunciones, si se fijan, nos sirven para enlazar las, o sea, ideas juntas. Obviamente no voy a empezar a hablar de Los Ángeles y luego quiero enlazar un comentario extra de otro país. No. Ajá, nada que ver. Tiene que ser siempre la misma idea. Entonces, gramaticalmente es un error, y lo digo porque lo comento, que escribo esto y siempre pongo en. O sea, tengo que poner toda la idea y finalizar con y al final. Exacto. Okay. Por eso les decía, miren este ejemplo que dimos ahorita en la pizarra. Tengo en y tengo end, pero no suena incluso bien. En mi primer ejemplo solo tengo un end. Entonces, ¿cómo corregiríamos la oración de Charlie? I am Charlie. ¿Cómo hago para evitar tener dos end? Teacher, se podría poner I am Charlie, loved Guatemala, and girls. Yes. ¿Con qué sustituimos este end? Dígame, Yanira, ¿qué se le ocurre que podemos poner para sustituir ese end? Ajá, una. En escritura, en coma. Una coma. En escritura. Coma, loved Guatemala and girls. Perfecto. Ahí estás. No queremos usar la redundancia acá. Ponemos una coma. I am Charlie. I love Guatemala and girls. Ahora sí está correcto. No voy a andar repitiendo and, tres veces, dos veces en mi oración.
la coma. I am Charlie, I love Guatemala and girls. Ahora sí está correcto. ¿Coma en inglés? ¿Cómo sería dicho? Igual, coma. Solo que lo escribimos con doble M. Coma. Ah. Like this. Así se escribe. Coma. Very good. Ok, let's go back to the example. Mira los ejemplos que tenemos acá. Dice, make sure, asegúrense que las frases, que las oraciones que estamos uniendo son paralelas o que tienen la misma estructura, la misma estructura. No voy a empezar dando una oración con el presente simple y la voy a unir con una, con el presente progresivo. No, dos oraciones en presente. O voy a estar hablando en presente y quiero unirla con una oración en pasado. No, la misma estructura. Let me show you an example. Look at the example that I have. I work quickly and careful. No, I work quickly and carefully. Ahora sí está correcto. Porque en la primera estoy usando un... ¿Saben cómo se llama quickly? ¿Cómo le llamamos a esta estructura? Quickly, cuando le agregamos L-I. ¿Qué parte del speech es quickly? What part of the speech is quickly? ¿Quién sabe? Quickly, carefully. ¿Cómo se llama esa parte del speech? Muy rápido. Quickly. ¿Qué es quickly? Quickly. ¿Sería un verbo? ¿Sería un adjetivo? Adjetivo. You can look it up. Pueden buscarlo. Don't worry. Es un adverbio. Adverb. Okay. It's an adverb. Great. Preguntas hasta acá. ¿Cómo vamos con la información? ¿Está entendiendo las conjunciones? Yes. Más okay. O menos. Piensa que no es nada difícil. Tal vez cuando damos demasiada información es que pensamos que es difícil, pero en realidad no lo es. Ya vamos a ir a los ejercicios. We have three types. Tenemos tres tipos de conjunciones. Coordinating conjunctions, correlative conjunctions and subordinating conjunctions. ¿A qué se les hace similar en español cuando decimos coordinating conjunctions o cuando leen correlative conjunctions? What are those? Correlative, ¿le suena a correlativo? Estamos enlistando, que estamos dando seguimiento a las ideas. Coordinating conjunctions and subordinating conjunctions. Como les dije, son muchas conjunciones. Look, busquemos and, but, though, and however. ¿En qué lista las pueden encontrar? And and but. ¿A dónde está and y a dónde está but? ¿En qué grupo? Coordina conjunción. And but. Aquí están. ¿Qué nos hace falta? However and though. Miren, aquí se los puse however y though. ¿Dónde está though? Está, let me see. Acá. However, en este caso, no entra en nuestro grupo de conjunciones o, en este caso, coordinating conjunctions, sino que pasa a ser un conjunctive adverb. Es otra pieza de gramática. Pero se usa bien similar a una conjunción. Es un adverbio. Conjunctive adverb. ¿Ok? Es solo para que sepan cómo o en qué grupo pertenece. And, but, though, and however. Son diferentes grupitos de conjunciones. Ok, let's go to the practice. Vamos a la práctica. Esta información se las puedo compartir. No necesitan copiarla. Don't worry.
¿Cómo usamos las conjunciones? Let's go to the platform. Here we go. Let me show you a video. Tenemos un video en la plataforma que nos va a dar algunos ejemplos. It's in section number one. I don't remember what number is it. Section number one. Aquí están funciones. It's, aquí está. Veamos. Vamos a tener algunos ejemplos de acá. Here we go. Wow, it's too slow. Okay, we are ready. Hi, nice to see you again. This time we'll talk about conjunctions. We'll talk about and, but, though, and however. After the explanation, we want you to practice, so please stay with us. Conjunctions. It's an exciting city, and the weather is nice. It's a big city, but it's not too big. It's a big city. It's not too big, though. It's a big city. It's not too big, however. We use and to connect two positive or two negative ideas. Okay, did you hear that? ¿Escucharon eso? We use and to connect to positive or to negative ideas. Para eso ocupamos and. To connect to positive or to negative ideas. Look at the examples. For example, the city's ugly and small. Canada is a big country and very clean. Notice there are two ideas in each sentence which are joined by the conjunction and. Therefore, we can give more or extra information. Did you notice which punctuation goes before and? That's right, a comma. Let's talk about the conjunction but. This one connects a positive idea with a negative one, and it goes in the middle of a sentence, and a comma goes before the conjunction as well. Follow me in these examples. The park is clean, but it is very small. The food is good, but it is very expensive. Okay. ¿Qué dijimos de and? ¿Qué conecta? Dos positive o también puede conectar dos negativas. Look at but. ¿Qué pasa con esta? But. ¿Qué conecta? A positive idea with a negative idea. Así de simple, but es como decir, pero, estamos dando un pero. Conecta una positiva con una negativa, no importa el orden, aunque casi siempre viene la positiva al inicio y luego contrastamos, pero, y damos la expresión o el comentario negativo. Look at the examples. The park is clean, but it is very small. The food is good, but it is very expensive. ¿Estamos claros con la conjunction but? ¿Sí está claro que conectamos? If you say yes, we can continue. We have two conjunctions left, though and however. These two conjunctions are also used to connect a positive idea with a negative one, but they go at the end of the sentence. Take a look. It's a big city. It's not too crowded, though. He's really good looking. He's not nice, however. Can you write one sentence using though and another one using and? Do it in our discussion box. You may follow our examples as a guide. Okay. Si se fijaron, tal vez este video ya está un poco más reducida la información y mucho más fácil de entenderla. Let's go back to the example. ¿Qué decíamos de los ejemplos que teníamos? ¿Para qué utilizamos and? And. ¿Para unir qué tipo de oraciones?
positives with positives and negatives with negatives. Negatives. Así de simple, no olviden esa información. Two positives with another positive and one negative with another negative. As simple as that. Here we go. Les muestro nuevamente los ejemplos que tenemos. The same as in the platform. ¿Okay? Solo estos ejemplos vamos a tener. And dos comentarios, en este caso, positivos, afirmativos. Los Ángeles or Los Angeles is a big city and the weather is nice. Conecto dos ideas positivas. Yes, Carlos. Tell me. Sorry, miss, I lower hand of problem. Okay. Okay. Hagamos la misma oración diciendo que Los Ángeles no es una ciudad grande y que el clima no es nice. Convirtamos la primera oración en negativo para que vean que también se puede. Let me see. Probemos con Glenda. Glenda, help me out. Convirtamos estos dos comentarios positivos a dos comentarios negativos acerca de Los Ángeles. Go, please. Okay. ¿Me repite, por favor? Ajá, you're not paying attention, guys. ¿Cómo no? Yes, of course, teacher. Muy bien. Si se fija, Glenda, tenemos un comentario positivo de Los Ángeles sobre que es una ciudad grande y que el weather is nice. Okay. Dos son afirmativas. ¿Cómo hago para decir dos comentarios negativos usando la misma oración en el ejemplo? Los dos comentarios negativos. Convirtamos los dos en comentarios negativos. Ok. Los Ángeles is a dangerous city and Tenemos que dar otro comentario negativo. Sí, sí, sí. ¿Cómo era? ¿Peligroso? Dangerous. Ajá. Dangerous. Es una ciudad. Digamos algo sobre el clima. And the weather is caliente, ¿cómo? Hot. Hot. Muy bien, excellent job. Si se fijan, ahora damos dos comentarios negativos. Here we go. Let me see. Veamos dos comentarios positivos de El Salvador, Edenilson. Encarguémonos de dar dos comentarios positivos de El Salvador. ¿Cómo lo haríamos? El Salvador, it's a beautiful country and have many beaches. Oh, or many beautiful beaches. Very good job. Muy bien. Now let me see. Probemos con Gustavo. Dos comentarios negativos del Salvador. Easy teacher. El Salvador is a little city. Okay. Since it's a little country. So. It's a small country, huh? It's small country, ¿eh? What else? Y polluted. Okay, yes. Está contaminado. And is very pollution. It's very polluted. Muy contaminado. Very good job.
small country and it's very polluted. Very good job. Si se fijan, unimos dos ideas sobre Salvador, dos ideas de Los Ángeles. Y dos son positivas y en el otro ejemplo, dos negativas. Very good job. Now let's do the opposite. Unamos una positiva con una negativa. Tenemos tres opciones para hacer eso. Utilizar but, o pueden utilizar though, o pueden utilizar however para hacer eso. ¿Okay? ¿Qué significa but? Es la más fácil de usar. But. What is the meaning of but? Pero. Pero. ¿Qué significa though? Though. Aunque. Aunque. ¿Y qué significa however? Sin embargo. Sin embargo. But. Pero. Though. However. Contrastando información. Solo que but siempre va a ir en medio de la oración y though and however al final. Do the same. Hagamos un comentario sobre El Salvador. Uno positivo y lo unimos con uno negativo. Lorena, let me see. Probemos. Let's try. Miss, una consulta. Chao. Y estas dos últimos. Solo se pueden usar al final. Yes, solo van al final. Though and however, yes. Al final. ¿Y cómo se entiende? Y bueno, por ejemplo, si vamos a mandar nosotros un correo y queremos poner algo así como, o sea, español, ¿verdad? Sin embargo, tal y tal cosa. No se puede. Funciona diferente en español. En inglés, sí va al final. Aunque si lo traducimos, el sin embargo cambia de posición en español. Pero en inglés siempre va al final. However and though. Siempre y el aunque final. Igual. Uh-huh. Exacto. Ay. En español funciona diferente. Qué so, feo. Qué feo. Dicen, no, it's not difficult. Ajá, porque si traducimos estas oraciones, si se fijan, diría, no tiene sentido. Es una gran ciudad, no, pero o sea, no es tan grande, aunque. Ajá, aunque no tiene lógica en español. En no. español sería, es una gran ciudad, aunque no es tan grande. Ahí cambia nuestra posición. En español no es lo mismo que en inglés. So, acostumbrémonos a dar este... Okay, a dar esa información al final. Very good job. Así que sí, muy buena pregunta. Va al final en inglés. Though and however. Los envío a grupos y quiero que me hagan una oración utilizando and para unir dos comentarios positivos del Salvador. Y hola, hola. Que me hagan otra me quedé pendiente. Utilizando un comentario positivo y uno negativo del Salvador. Ok. Vamos a hacer el ejemplo ahorita. Vamos en pareja, let's work in pairs. Creo que en pareja está bien. Miss Lorena se quedó esperando, iba a participar. Really? Yes. Okay, go ahead, please. Tell me your. Chica, ya me quemaron. Lo que pasa es que antes de que hablara Ivania me mencionaba que una oración usando, ¿verdad? Las contracciones. Conjunciones. Ay, conjunciones, perdón. Yes. Okay. En este caso vamos a ver usando el but, okay. Yes, but. El Salvador is very pretty. Yeah. O bonito. But is dangerous. It is dangerous. ¿Será que todavía sigue siendo peligroso? Yeah, right. It's don't, dangerous. In some towns. Mm-hmm. Town is... aunque es... Vamos a ver.
Inseguro, ¿cómo podría ser? Not secure. No seguro. Not secure. Entonces sería town is not secure. Uh-huh. Aunque es inseguro. El aunque iría al final. Is not secure. Si gustan, es muy buen ejemplo, ese me gusta. Pueden usar esto que vimos en la clase primera, estos adjetivos para describir El Salvador. Tenemos la columna A con afirmativos o positivos y la B con comentarios negativos. Ok. Bueno, aunque es inseguro, sería... Ajá, is not secure though. Aunque no es seguro. Not secure though. Aunque va al final. Ay, tiene mujeres bellas, digamos. Okay. How? Cerremos así. Of course. Bueno, pero sería al final el however, ¿verdad? However, exacto. However. Ok. Bueno, pero la idea es... Y tiene, pero tiene mujeres bellas. It's a dangerous country and beautiful girls, however. However, excelente. Pero muy bien, es excelente example. Es peligroso, pero las mujeres son bellas. Ok. Así que pueden venir a visitarnos, don't worry. El país es bello, pero tiene mujeres peligrosas, dice ahorita. No fue la idea, mujeres peligrosas. No, it's not like that, era al contrario. You guys. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Dos afirmativas y luego una afirmativa y una negativa. Tell me. Miss, is correct the following expression. Tell me. Mm-hmm. The people in Sabor is very friendly. It's very? Friendly. Friendly, yeah. But the neighbor is stuck. Okay, yeah, but. Estamos contrastando. Okay. However, o sea, esa parte no la entiendo cuando, sin embargo, o sea. However, sirve para contrastar también información. Estoy dando algo positivo y luego contrasto diciendo algo negativo. Es contrastar. Ah, porque yo le acabo de decir que the people in Sábado is very friendly. But the neighbor stop. However, is the beautiful country. Okay, in this case, Carlos, no, si ya estamos utilizando la conjunción but, no voy a usar otra conjunción porque but ya me está contrastando. En este caso, o ocupo but o ocupo however al final. ¿Ok? Ah, ok. No puedo ocupar. No puedo combinar las dos. No. Ajá, claro. O sea, eso que dice está bien claro. Porque recuerden que es para unir dos oraciones. Okay. Muy bien. So let's go and work right now. Vamos, tenemos este tiempo para crear oraciones. Here we go. Is it clear, guys? Tienen pregunta, chicos. Estamos claros en el tema. Yes, teacher. ¿Qué? ¿Si hay preguntas o si estamos claros? No, si hay preguntas. ¿Cuál es la pregunta? Aprovechen que estamos en grupos pequeñitos. Preguntaba, ¿sabes? Pregúntale a la teacher. Ask me.
Sí, porque la idea es, si se fijan, hay muchas conjunciones, pero solo vamos a ver cuatro en esta clase. Cuatro. Okay. Y tiene que ser con El Salvador. No, si quieren hablar de otro país, no hay problema. La idea es que usen correctamente las conjunciones para unir ideas y contrastar ideas también. Okay. Tratemos de hacerlo. Aquí voy a estar, don't worry. De que solo el curso mayor que tiene Centroamérica. Este es uno, pero otro, digamos, lo que ya también, ¿verdad? Okay. Espérame, que estoy viendo la presentación. Y algo negativo sería, vamos a ayudar, no hay problema. Miren, tenemos acá ejemplos de adjetivos para describir El Salvador. Teacher, yo tengo uno, pero no sé si está bueno. Hagámoslo. Dice: El Salvador is very beautiful, but very dangerous. Muy bien, perfecto. Así de simple. But se ocupa para decir algo positivo y luego negativo. Muy bien, perfecta oración. ¿Otra oración? Pero podemos poner no, entonces pongamos. But. ¿Y qué si queremos decir dos aspectos positivos o dos comentarios positivos? ¿Cuál conjunción voy a usar? No tiene salida al puerto Atlántico. Okay. O al mar Atlántico. ¿Cuál voy a usar? Muy bien. Así es la idea para que las memoricen. And siempre va a ser para unir dos comentarios positivos. Y las tres que me restan son para unir un comentario positivo con uno negativo. Así de simple. Memorícenlas en esa manera y no va a ser nada difícil de usar. Okay. Keep on working, trabajen. Excelente. Bueno. Te las paso, Sam. Sí. Bueno, separado. Pero puede ser como una, como un párrafo, igual, digo, no precisamente también una oración. O sea, siempre y cuando, digamos, hablemos de los, si los o aplicando, aplicando estas conjunciones. Do you have questions? Tenemos preguntas. ¿Verdad, teacher, que no precisamente puede ser solo una oración o pueden ir separadas o como sea, siempre y cuando usemos la? Porque yo le había entendido inicialmente que una que lleve dos afirmaciones, una negativa. Vale, podemos utilizarlas así. Si quieren, hay muchas conjunciones. Tratemos de memorizarlas así. Sí. And sí. Siempre va a ser para unir dos. Dos oraciones afirmativas o dos oraciones negativas. Porque no está contrastando, sino está dando como el seguimiento a o la ¿cómo se diría? Correlativo a dos ideas. Por eso pueden ser o dos afirmativas o dos negativas, pero nunca una podemos y una. Unir una y una, no. Ah, ok. Porque si no, ya estamos contrastando. But, though, and however, ahí sí, si se fijan, estoy haciendo eso. Primero dando un comentario afirmativo y luego digo algo negativo. Ajá. Lo mismo con la otra. Digo que es una gran ciudad y luego digo algo negativo, pero no es tan grande. O sea, prácticamente puede ser un párrafo, no precisamente una oración y todo. Exacto. Okay. Así que así memoricen. And siempre van a ser una afirmativa con una afirmativa o una negativa con una negativa. Y las otras tres, contrastar información. Okay. Así memoricémoslas. Excelente. Gracias. Bueno, siempre no se queden con las dudas, es la idea.
Sí, sí, gracias. Very good job. Keep on working. Trabajemos. Ok. Vaya, Joshua. Vaya. Entonces, lo que tenemos, se puede decir que está... ¿Cómo vamos, chicas? Preguntas. Aquí, aprovechemos. Aquí, sí, este... Aquí, en la última. Hemos hecho una donde dice, El Salvador is a beautiful city. It's not too beautiful through. Okay. Okay. Suena como do, como que diga de o, una de y una o, do. 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 Muy bien. Okay. El Salvador have beautiful beach. Beach. The playa, sí. Beaches, playa en plural. Beaches. And its typical food is delicious. ¿Podría ahí ser? Sería and. En, ajá, en. Typical food is delicious, muy bien. Pero en typical food, así. En, the typical food is delicious. The typical food is delicious. Esas serían como las dos positivas. Very good. Ok, y en esta última sí tenemos un poco de duda. Bye. El Salvador, have weather is nice. Mm-hmm. It's not too nice, however. Muy bien, perfecto. Ok, está correcto. Muy bien. No olvidemos que siempre and va a ser para unir dos ideas iguales. Una afirmativa con una afirmativa o una negativa con una negativa. Pero siempre tienen que ser igual. Jamás puede ser una y una. No. And une dos ideas iguales. Y las otras tres es para contrastar información. Digo algo positivo, pero luego algo negativo. Así funciona. Ok. Very good. Pero muy buenos ejemplos. Excelente. Gracias. Excelente. Felicidades. Vamos a volver. Okay, vamos a escuchar sus ejemplos. We still have 3 minutes. Bien, tengo a Alberto y a Edenil, se van a ser los primeros en participar. Vamos a ver sus oraciones. Hi, Alberto. I cannot see you. Hoy no veo a Alberto. Hi, Alberto. Hi. Tell me, empecemos con and. Tell me your sentence. Su oración usando and. And okay. Comienzo. The Salvador is very beautiful, and it has pupusas. And it has delicious pupusas. Delicious pupusas. Delicious pupusas. Para que usemos un adjetivo. Very good job. Edenilson, ahora quiero una afirmativa con una negativa. Go with your example, please. Edenilson. Ahora sí me escucha. Yes, we can. Salvador have 2 ports in the Pacific Ocean, but don't have any ports in the Atlantic Ocean. Very good job. Excellent example. Muy buen ejemplo. Jorge, lo mismo, contrastemos información, an affirmative and a negative. Y luego Lupita hace lo mismo, ok, su ejemplo. Vamos, Jorge. Are you ready, guys? Jorge? Okay. Go with your example, please. San Salvador is ordering, but need two more time. Can you repeat that, please? But, okay. Contrastant information. Excellent. Go one more time. San Salvador is ordering in the historical center, but need two more time. Okay. Okay. I got your idea.
se está como ordenando, reordering, replacing. Pero falta mucho más. Ajá. Yes, but we still need more time. Very good o job. O sea, necesita más tiempo. Ajá. Yes. It will take more time. Va a tomar más tiempo. Very good job. Or it needs two more time. Very good. Lupita, go with your example. El Salvador has beautiful beaches and food and typical food delicious. Okay. Typical food delicious. Cambiemos siempre el adjetivo para describir antes del nombre. And delicious typical food. Okay. Ese es el orden correcto. Adjetivo y nombre. Very good job. And delicious typical food. Nice example. Tengamos los dos últimos. And, utilizando and. Escucho a Samuel con and. Y luego escucho a, let me see, Ellen Nilsson con but. ¿Con cuál? And. And. Ah, bueno. El Salvador is a small country. And full of natural beauty. Okay, natural beauty. Okay, belleza natural. Very good job. Ellen Nilsson, are you ready? ¿Con cuál me dijo, Miss? Puede ser cualquiera para contrastar. But, however, okay. Or though. Go, please. El Salvador is a beautiful, but very dangerous. Okay. Creería, complementémoslo, it's a beautiful country. It's a beautiful country. Okay. But... El Salvador is a beautiful country, but very dangerous. But very dangerous. Muy bien, excellent. Ya pueden complementar esta parte 1.7 porque son las mismas conjunciones que vimos. Okay, ahí está. Para que ustedes complementen el ejercicio. Vamos a tener ese tema que se repite en la sección número 2 mañana. Estamos en la 1.12 y en la sección 2 repetimos eso. Los modal verbs. Preguntas de las conjunciones. Questions about conjunctions. ¿Para qué nos sirven las conjunciones? Para enlazar el qué. Enlazar cosas buenas y cosas malas. Uh-huh. Ideas, en este caso comentarios de lugares. También podemos usarlo para comentarios sobre personas, ¿okay? Pero estamos practicando ahorita de comentarios sobre lugares. Vamos a tener la continuidad de este tema porque va a ir enlazado al tema que vamos a ver mañana, ¿okay? Don't forget, vayan a la plataforma y completen el 1.7. ¿Preguntas, comentarios? If not, we are going to stop the class here, okay? Thank you so much for joining and participating. No olviden de practicar entre sus compañeros, okay? Practiquen. Sammy, you listen. You're touching the knees. Listen. No, only. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Mom, practice. Listen to Carlos. Okay, practice with your classmates. Lo más que puedan en inglés, okay? So, see you tomorrow, class. We are going to stop the class here. Have a good afternoon. ¿Qué pasa con el bye teacher? Bye teacher. Bye, Carlos. Bye, teacher. Bye, Carlos. Bye, Carlos. Se colgó, Samuel. Bye-bye. Bye, teacher. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Nos vemos mañana. Bye-bye. See you tomorrow. Thank you. See you. Bye. Bye.